¿Qué tal, gente? Aquí León. En esta ocasión estamos en otra guía de nuevos movimientos para Monster Hunter Rise Sunbreak, revisando el arco. En esta ocasión, la nueva habilidad de Cordóptero nos va a permitir lanzar una flecha al enemigo que va a penetrar al monstruo. Dicha flecha se va a quedar enterrada hasta que con un segundo impacto, es decir, con una segunda flecha, si nosotros volvemos a atacar en el mismo punto en el que habíamos enterrado la primera, vamos a hacer daño adicional, un impacto fuerte y además de tipo cortante. Creo que puede ser una habilidad bastante buena. Habrá que esperar a ver los números precisos para ver si vale la pena estarlo utilizando en comparación a las otras habilidades, porque me parece que sustituye la del salto, y la verdad es que la del salto es una muy buena. Entonces habría que ver qué tantos cambios se pueden realizar. Y como habilidad básica alternativa, pues bueno, tenemos un distinto golpe melee. En este caso, pues creo que el golpe melee, la verdad es que es algo que creo que no se utiliza para nada en el arco en muy rarísimas ocasiones. Y dudo que por el hecho de que ahora lo cambien a una estocada y directa eso vaya a cambiar. Habría que ver también los combos que se pueden realizar con todos los cambios que ya se pueden hacer directamente en partida. Y pues bueno, ver los números sobre todo. Pero por lo pronto ya están viendo algunos combos en pantalla. Les recuerdo que tenemos ya guía del resto de las armas en el canal para que estén preparados para este nuevo DLC. Yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.